Pues volvemos para hablar con Fernando Grande Marlaska Gómez, que nació en Bilbao el 26 de julio de 1962. Este juez ha destacado por la instrucción de causas contra ETA, paralizando manifestaciones de la izquierda abertzale convocadas por Otegi, o por la intervención policial de la organización Forum Filatélico. Y bueno, todos lo conocemos de leer habitualmente la prensa y sabemos esa implicación que tiene dentro de la vida social española. Buenos días, Fernando Grande Marlaska, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros por invitarme. Leyendo los periódicos en la mañana, a veces nos causan cierto desasosiego, y sobre todo leyendo algunas sentencias judiciales, leyendo estas páginas, ¿qué cosas funcionan bien en la Audiencia Nacional y qué cosas podrían funcionar mejor? A ver, yo creo que funcionan bien bastantes cosas en la Audiencia Nacional. Fundamentalmente el que es un órgano especializado, me estoy refiriendo solamente a la sala de lo penal, que muchas veces la gente cree que la Audiencia Nacional solo es el ámbito penal, la competencia de la misma, pero también tiene competencias en lo contencioso administrativo y en lo social. Pero bueno, remitiéndonos a lo penal, es un órgano judicial especializado, y especializado en la lucha contra la criminalidad organizada, que si podemos explicarlo en alguna forma clara o sencilla, es esa criminalidad que pone en tela de juicio al propio Estado, al sentimiento de seguridad, al sentimiento de justicia de toda la sociedad. En ese sentido, no hay duda de que esa especialización para luchar contra esta criminalidad tipo terrorismo, narcotráfico, corrupción, etcétera, y se ha abocado la misma a la Audiencia Nacional, ha hecho, vuelvo a repetir, que esa especialización goce, quiero decir, de un predicamento importante, la eficacia en la lucha contra la misma. Habrá más aciertos, seguro que hay muchos más aciertos que errores en nuestra actuación por esas razones. Hay errores, pero bueno, los errores, quiero decir, son propios de toda actividad profesional. Lo importante es que estos sean los mínimos y que puedan ser corregidos. En ese sentido, cualquier error que pueda haber, quiero decir, en nuestra función, siempre cabe la posibilidad de que sea corregido por órganos superiores. Pero vuelvo a la base de que eso no es suficiente. Lo importante es que la propia Audiencia Nacional materialice lo que se llama el ideal de justicia. Yo creo que eso en un alto porcentaje es así. ¿Ha cambiado en algo su carácter el hecho de tener estas responsabilidades laborales diarias, este tener que tomar decisiones tan trascendentales para la vida pública de un país? Es que depende cómo te plantees la cuestión y cómo te plantees tu trabajo. Yo me planteo mi trabajo con, creo, y me lo ya llevo en la carrera judicial, va a ser ahora 24 años, me lo planteo, yo creo que con la necesaria seriedad y siendo muy consciente de que nuestra función es la función de desarrollar, de materializar y de ejercer la justicia que nos demanda la ciudadanía. Independientemente de donde estemos, quiero decir, por eso, independientemente de que estemos destinados en la Audiencia Nacional siguiendo unos casos muy específicos, que es cierto que dentro de lo que es la consideración de la ciudadanía, pues cobran un interés importante por su propia naturaleza, pero en todos los puestos, quiero decir, yo en mi conciencia de mi trabajo creo que ha sido la misma desde que entré, vuelvo a decir, hace 24 años en órganos judiciales de pueblo, sabiendo que cualquier asunto que tenía entre mis manos afectaba a personas y era el asunto de esas personas, y yo creo que eso es lo importante, es decir, saber que hay ciudadanos afectados por tu resolución, que plantean una pretensión ante ti y que tienes que resolverla conforme a derecho. Y en ese sentido, si eso lo tienes claro desde el principio, yo creo que independientemente del órgano judicial en el que estés, independientemente
de la complejidad del asunto, tienes mucha labor ganada y en ese sentido difícil que te afecte más allá de lo que es la propia, el propio desarrollo de la función jurisdiccional, es decir, esa presión propia tuya de tratar de realizar tu trabajo en la manera más adecuada y sobre todo, vuelvo a decir, cuando se ven afectadas muchas personas. He estado pensando en tu manera de explicarlo, que realmente estáis a la disposición del derecho, ¿no? Que lo que hacéis es, con el derecho en la mano, poder resolver, que pensándoos como parte de ese engranaje, uno no ve esa responsabilidad, no ve esa responsabilidad, sino que es conforme al derecho. Exacto, nuestra labor es conforme al derecho, pero generando justicia, quiero decir, porque tampoco esto no es tan sencillo, es decir, no es un supuesto de hecho una norma en concreto. Hay que saber, primero, si ese supuesto de hecho al que tienes que aplicar la norma lo puedes dar por acreditado, conforme a prueba que se realice, que esa prueba se realice de una forma legal dentro del proceso. Posteriormente, ¿en qué norma lo integras ese supuesto de hecho? ¿Qué norma debe ser aplicable? ¿Qué norma debe ser aplicada? Y eso no es tan sencillo. Luego hay que interpretar la norma. Es decir, en ese sentido es un trabajo altamente especializado y siempre conducido, vuelvo a decir, al principio nuestro, que es desarrollar, actuar el ordenamiento jurídico, pero en términos de justicia. Es decir, no solo es la norma, son también los principios, los valores que informan todo el ordenamiento jurídico, y entre ellos fundamentalmente la dignidad de la persona. Leyéndote en alguna entrevista, decías que los que tenían popularidad, más que ser los jueces, eran los temas que eran de interés. Sin embargo, tu figura quizás tiene más popularidad que la de otros compañeros de la audiencia. ¿Por qué piensas que ha sucedido esto? Pero quizá por lo mismo que tú estás manifestando ahora, por el hecho que en unos momentos históricos concretos quizá he tenido unos asuntos que han generado mayor interés público que otros. Ajá. Pero no creo que por nada especial distinto de eso. Y al tener estos asuntos de interés público, ¿sientes la llamada presión mediática? No, es decir, la presión como tal no, en ese sentido, a ver, es volver a repetir lo mismo, eres consciente de que hay una especial preocupación social que se traslada a los medios de comunicación, a los medios de información, que evidentemente son los encargados de generar una opinión pública libre pero también informada. Y en ese sentido, evidentemente, no estás en una burbuja, y lo único que eso te puede servir es como para tener todavía muy claro cuál es tu función, ¿no? Que es la función que he dicho anteriormente, única y escuetamente, cumplir tu trabajo, que no es otro que actuar el ordenamiento jurídico en términos de justicia, pero simplemente teniéndolo ahí como unos, por así decirlo, como unos intermediarios entre tu resolución y la ciudadanía, que se la pueden trasladar, que pueden crear opinión y que pueden generar una crítica libre dentro de un Estado de Derecho. Pero eso no conlleva una presión en el sentido de que poder determinar una resolución, ni mucho menos. Eso sería algo patológico. Fernando Grande Marlaska, ¿es fácil separar lo laboral de lo personal? Si uno está en la función, me imagino que con lo que nos estás diciendo se puede hacer. Yo creo que sí. Es decir, vuelvo a decir, si tienes esas cosas claras de lo que es tu trabajo, de lo que tu trabajo te exige a ti y tu vida personal, claro, se puede separar perfectamente. Lo que pasa que en muchas ocasiones esa propia exigencia profesional te conlleva que tu vida personal se vea afectada, porque muchas veces te vas con los temas en la cabeza a casa, ¿no? Pero se pueden separar perfectamente sin perjuicio de que en momentos concretos quien se va a ver afectado es la vida personal, en detrimento, claro. Vamos ahora entonces a hablar un poquito sobre lo más personal, sobre su infancia. ¿Y siempre tuvo claro que quería ser juez? No, no lo tuve claro siempre. Fue una decisión, por así decirlo,
de última hora. Tampoco lo había excluido nunca, pero desde luego no había pensado de una forma seria en ello. Me acuerdo, yo hice abogado economista y me dirigí más hacia el mundo de la empresa cuando terminé la carrera, y nada más terminar la carrera empecé a trabajar, pero ahí sí que me di cuenta, realmente me di cuenta de que no estaba cómodo en la empresa, de que ese no era mi mundo. Era algo que sentí, no sé por qué razones objetivas, pero algo que realmente percibí. Y de ahí sí que pasé inmediatamente a hacer un discurso un poquito de cómo podía enfocar mi vida, y no sé por qué rápidamente salió al mundo de la judicatura.